Estamos por aquí en la mañanita de hoy. Eh, Acaban de ser las 12 aquí en Canarias. Vamos a comprobar el audio. Estamos por aquí. En sí, la bien, bien, hoy. bien, 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 bien. Bueno, eh, estoy en Twitch, pero eh, nada, luego lo pasaré a, a YouTube. Voy a estar un ratito, como, como os dije. Esta semana eh, los directos por la tarde negativo. Va a ser que no. <laughs> tema laboral. Y entonces, bueno. Si he hecho alguna partidita, algún jueguito, pues nada, estaré por aquí en, en, en Twitch y luego lo, lo mando a YouTube, pero bueno. Tampoco nada al otro mundo, Estamos, estoy subiendo tranquilamente a la, a la corsaria, a mi ritmo. Y en los ratillos, como digo, que, que voy a poder en las mañanitas tranquilamente, vamos jugueteando un poquito. Ya comenté que hay mantenimiento próximo esta semana, nada, ya pues lo he puesto en la pestaña de la comunidad y bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué tenemos en estos días, eh, en este día de mantenimiento. A ver que sea alguna cosita, algún evento y alguna cosa interesante. Y por lo demás nada. A ratillos, como os digo, hora hora y poco estaré por aquí y, y luego lo paso a, lo pongo en, en lo, lo meto en YouTube, como siempre. No, no el directo, pero sí el, 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 el bueno, el, el gameplay, el, el directito aquí en Twitch. Lo exportamos para allá y, y nada. Como siempre, agra agradecer a la gente que se va sumando a, a Twitch. Que muchas veces se suman. Pues o sea, mejor me conocen por YouTube. O, o, o por. O por. Bueno, por. A lo mejor echan. Un análisis y ven. Bueno, pues algo de, del canal, ¿no? Con respecto a Black ese de punta de lanza. Como siempre digo, punta de lanza. Es que mola lo decir punta de lanza. Y nada, a ratillos. Tengo una zona livianita. Aparte me saltó la... bueno, me saltó no al recogí la misión de, de la NPC 5000. Y estoy tranquilamente, como es semanal. Lógicamente estoy... Es lo que hablaba, ¿no? Por un lado, vale, mi siguiente misión mmm, para la temporada para mí es eh, llegar al nivel 60. Pero es que, claro, puedes llegar en cualquier servidor. Lo que pasa es que, claro, lo bueno es que al, al, al grindear en los servidores de temporada, pues te sueltan todo el tema de... De las piedras bala, ¿no? Las menas y todo este tema. Entonces está muy bien. Está muy bien porque al final... Bueno... Está bien. Es una cosita también para subir el, algunas piezas y tal. Las piedras, aunque también te dan en la misión y eso. Pero... Pero está bien. Estoy al 122%. ¿Qué tal? Brancris, qué tal bienvenido y nada un poco como digo esta semana va a ser un poco bueno pues diferente rara porque no voy a poder hacer directos por las tardes eh, lo digo a la gente de, de youtube y tal que es el canal mayormente que, que estoy siempre pues bueno ahí seguir alguna novedad con respecto lógicamente eh, cuando vengan las notas pues el vídeo de las notas pero bueno eh, y si esta semana, pues eso, algún directito a Twitch y los portaré a, a YouTube, ¿vale? Para que, bueno, los amigos de YouTube, pues al final, como siempre, contando mi experiencia del juego, ¿no? Y, y tampoco con esto en YouTube porque, bueno, a estas horas, a estas horas no creo yo que. Vamos. Eh, hombre, siempre hay gente que. que pero bueno, que a esta gente. Hasta ahora no se va a conectar nadie, pero bueno, sí si quería. hacer un poco de. Bueno, pues, mostraros que, que, que lo que os decía, ¿no? Que, que al final al trabajar de tarde... Pues cuando trabajas de tarde, pues te obliga a jugar de mañana un ratillo. Es lo que hay. Es lo que hay. 124%. Voy a tener que irme ya. Porque tengo mucho peso. A no ser que... Eh, un minuto. Bueno, quizá mande algo de peso de alguna arma. Porque claro, caen armas. Sobre todo armas de 22. De milagro ando despierto. ¿Sí o qué? <laughs> no, bueno, yo aquí ya te digo, son mediodía. Entro a trabajar a las, a las 3 de la tarde. Y claro, cuando entras... Toda la semana me toca turno de tarde. Toda la semana. Entonces no, no habrá directos hasta el sábado. el sábado. El sábado es cuando no trabajo. Pero toda la semana me toca trabajar de tarde. Con lo cual, bueno... Ahora sí que me, me pasé del peso. Con lo cual, no me da... Tengo aquí este. Y luego. No es. Es que, es que me, me, me coge un par de piezas. También la basurilla, brilla, ¿eh? que ya la tendré. A full. Lo que hacemos es ir al sitio más cercano. Y. Vamos a ver. Esto es porque me, me están dando por aquí. No puedo subir más. O sea, no puedo. 17 vale pero de todas formas hay que ir a, 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 a quitarnos la basurilla y las circunstancias son así que va a hacer hasta el sábado no hay directo en en, eh, en YouTube pero sí que si hay algún vídeo como os digo alguna noticia que seguramente con el típico vídeo de las notas y todo esto eso sí se haré al puesto exactamente eso se sí, haremos estaremos por ahí con, como siempre no pero bueno para un ratillo, una horita y tal y cual. voy a conectar con YouTube. Traslado el vídeo y, y os comento lo que, lo, que, lo que seguimos avanzando poquito a poco. Yo sé que muchos de vosotros ya estáis con el personaje al 61 o acabéis acabáis la temporada ya hace tiempo. Pero bueno. Ya sabéis que yo le estoy dando otros jueguitos. Y yo voy poco a poco, poco a poco. Aparte de que a veces se pues si me apetece, como hoy ahora, limpiar un ratillo, vale. Pero otras veces. Me pongo a hacer otras cosas en el, en el mismo Black Desert. De hecho, antes hice alguna misión de leche, bajar la energía. Siempre un poco, buenos, pues, mirando un poco. Seguimos avanzando en el tema de la construcción del, del carro forestal, la verdad. ¿Qué día salía lo de las mansiones? Bueno, ayer estaba en el directo de Guti eh, y en principio salía a final de mes, pero salía en el Global Lab. Vale. Salía en el Global Lab. Entonces, lo que él comentaba, ¿no? Una no, consiste de posibilidades, que saliera en el Global Lab y luego veríamos cuando salía. Porque, claro, uh, claro salga en el Global Lab, luego empecé, puede salir una o dos semanas, y luego en consola puede salir a la par como puede salir después. Entonces, claro, el Global Lab sí, sí, sí ponía eh, eso, finales de mes. Global, Global Lab. En principio, claro, todo lo que lo que comentaron, yo lo tengo por aquí apuntado. Pero a ver. Pero claro. A ver. Pam 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 pam. Entonces de estreno, a ver dónde lo tenía yo puesto. Estoy buscando, lo tenía yo por aquí. Si sí, lo encuentro, eh. Pero tenía... Era un montón de fechas, lo que pasa que es todo niveles de capras... No, esto no es. Uh, septiembre. No lo encuentro ahora. Pero si sí a final de mes. No solo lo de... Me acuerdo yo. Lo de las mansiones. Sino también el tema de las de la mazmorras. Que bueno, en consola vendría solo un nivel. El primer nivel. Eh, pero claro. Yo creo que valdrá todo eso. El Global Lab de momento. Y luego veremos a ver si viene rápido. Si tardará dos o tres semanas en venir a consola PC o a paro. ¿Sabéis cómo es esto? Ha habido veces que ha venido a la par con PC. Ha habido veces que salen en el Global Lab y luego sale Corea y luego sale aquí. O sea que al final no. Muchas veces las fechas no son. No puedo meter mucha caña a esto porque si no me va a dejar de hacer eso. De todas formas, ya, ya sabéis que las zonas. Eh, la zona primera va a ser entre Heidel y el. Bueno, ya lo hemos hablado muchas veces. Entonces, bueno. Venga a la par con PC Vamos a marcharnos de aquí Porque si no el peso El peso me va a matar Vamos ahí A ver, ahí Que si no Ahí Vamos a hacer el rocoso Por lo menos para Vaciarnos la basurilla Que tenemos Sí, 7000 Aquí darnos la basurilla bueno, tengo pijaditas. Tengo pijaditas. Bastantes pijaditas. Claro, lo que pasa es que tengo mucho equipo eh, de esto que al subir... Al subir un Naru en Peng... Cada vez que subas un Pen, que nos dan bastantes piedras, lo puedes intercambiar por un casco tubala en Peri. Y puedes estar ahí para hacer fallos y tal. Eh, y por eso no acumulada bastante. En principio, lo que, lo que habíamos hablado muchas veces en los directos era que el primera zona de mansiones, por eso, bueno, si en principio sale final de mes en. Ah, y luego sale... A bueno, veremos, a ver. Sería entre Heidel y la frontera oriental, ¿vale? ¿Qué lo único que podemos hacer ahora? Es subir el, el, el Heidel al nivel 10, ¿vale? Que algo comentaron que influiría. Es lo único. El Heidel subir al nivel 10, ¿vale? El nodo. Poco más se puede hacer, a la espera. A la espera de que salga Global Lab. Y luego PC o consola o meses después o semanas o yo no sé. Yo no sé, ¿sabéis cómo va el tema este? Y al final. Aquí, aquí pasa que aquí no encuentro. Aquí no puedo trasladar. Porque tenía que irme hasta Altinova. Bueno Yo creo que, es que claro Como cogí y empecé Porque huecos tengo, lo que pasa es que Tengo un montón de, de, de Equipo tubala eh, Y tengo que vaciarme Tengo que vaciarme ¿eh? Yo creo que voy me a ir mejor Voy vamos a ir mejor hasta Hasta el Tinova para vaciarme un poquito Vamos a vacilarme un poquito. Yo creo que sí. Mejor. Y nada, aquí en Tenerife... Montón. Voy a abrir aquí. Montoncísimo de calor, ¿eh? Encima puede que haya algo de ruido. Porque tengo... Vamos a abrir aquí. Tan calor impresionante hoy. Eh, tengo un frente, un colegio y se han puesto a, a hacer obra. ¿Eh? Desde por la mañanita bien temprano. Me he puesto a hacer obras aquí. Y otra mañana. Uh, pasando camiones pesados y la virgen. Pero bueno. Y muchísimo calor hoy. Vamos a ir a descargar. DIC-13. Eh, no sé si tendré. Para las habilidades. Tampoco yo os digo que esté en una zona livianita. Eh, aguacero puedo subirlo. Secundarias. Vale Vamos subiendo poquito a poco todo Todo lo que nos quede Vale, ya estamos ahí Si tampoco están lejos Tampoco están lejos Ya veis que todavía, todavía voy al 37% Pero ya os digo que Vamos, de aquí a septiembre <laughs> Pues por eso a ratacos por ejemplo, ayer estuve jugando un poco a la sombra a la noche Y. y bueno, no, no toqué la, no la corsaria No toqué la corsaria Me fui haciendo otras cosas del juego Pero no toqué absolutamente nada la corsaria Entonces bueno A ratillo según me vaya dando Pues lo vamos haciendo Y ahora digo, bueno, voy a conectar una hora hora y pico Vamos a descargar porque sí que es que tengo bastante equipito de este. Tú la Pri, por los intercambios y tal. Vamos a meternos aquí y a soltar las piedras también y todo la sula. Ay, este no. Vamos a ver. ¿Qué tal Sergi? Sergi, Sergis. Bien, nada, subiéndola para, para avanzar con el modo temporada Para seguir avanzando, básicamente Bien Hombre, no la voy a cambiar por mi main Pero un personaje más, ¿no? Vale, ¿Qué podemos dejar aquí? Esto Oye, ¿podro dejar, ¿puedo dejar el equipo Tubala, Pri? Naru no, pero el Tubala sí el equipo, los equipos tubala que tenga por aquí, sí, porque yo estoy subiendo, como digo. Recordar que todos los, eh, todos los naru en pen, todos los naru en pen se pueden, eh, con el full hard, todos los naru en pen, que es una cosa muy fácil y al final te, acá, acumulas 2.000, 3.000 piedras. Te, te dan eh, intercambio con, con Fulgar eh, tu bala en Pri. Entonces eso luego es para, para hacer fallitos. Antes de que acabe, mejor pues acumulas fallos. Subirlo Aunque. Aunque fallos. Como todo. Si tienes de estas piedras. Estas piedras. Como veis. Se pueden subir a, a Tri directamente. ¿Vale? Cualquier, cualquier pieza de estas así. Te piden eh, 60. Y son eh, 10, 20 y luego 30. Y subiría a Tri con facilidad. Pero vamos, si no quisieras... Pero si quisieras, y te, si te luego te subiría... Y acumulir, acumularías fallos. Es como bueno, una manera de gastar. Tengo algún tubalamos por aquí. No, este es militar. Este es militar. Esto este es mierda. Eh... Experiencia de combate. Experiencia de habilidades, vale. No, pues no tengo las llaves, pero ya... El anillo lo voy a dejar aquí y eso también. Ah, y esta chorrada. El Isiris Superiores... Ah, sí, no, no sé, me acordaba que tiene yo eso. A ver. a ver. Seguramente hay algo de profesiones aquí. Eh... No, 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 no. No, 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 no está ni de coña. No, no, no. No, no. Nosotros como PC que va, que va, que va. Nosotros nos faltan cosas, nos faltan territorios, zonas. Esta profesión es no es. Nos faltan zonas. Es una mierda que... que... No, es que esto ni, ni vale. Esto hay que destruirlo. Eh, nosotros en consola nos faltan cosas, todavía nos faltan territorios. Nos faltan territorios. Nos faltan territorios, nos faltan... Nos faltan cosas, nos faltan cosas. A la par que empecé, que va... ¿Dónde está? Que lo voy a destruir. Este. Eh, nos falta todavía manos. Que en principio llegaría en septiembre. Como siempre digo. Una cosa es lo que dicen. Y otra cosa... Nos, nos falta manos todavía. Nos falta... Eh, el tema de las entrega imperial. La reforma de la entrega imperial. Preparar Nos falta la reforma de la anterior imperial. Nos faltan cosas, nos faltan cosas. Luego, algunas cositas puntuales que hemos hablado durante muchos directos y vídeos y tal. Yo digo, a grosso modo, luego territorios. Los últimos territorios que han añadido en PC no los tenemos nosotros. Um, la reforma imperial, te he dicho. Eh, y hay cositas, ¿no? Por ejemplo, el tema de las agrupaciones de los pets. Que puedes poner. Tipo 1, tipo 2, y lo vas haciendo grupos. Luego, cositas puntuales, cositas puntuales, ¿vale? Eh, a, a la entrega imperial, para mí es, 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 es abismal, o sea, es, es maravilloso. O sea, la entrega imperial, todo el tema de los nuevos platos, eso que bajan a 50 LT, que los críticos sean válidos, o sea, eso, pff, eso sería maravilloso, pero eso no lo tenemos todavía. Y pijaditas. Vamos a poner. Sí, algunos. Porque tengo. Tengo todos los trabajadores. Bueno, todos. Prácticamente 63 trabajadores trabajando con el registro que nos mato. ¿Vale? Cada hora y pico, pues hacen 63. Bueno, lo de convertirlo, no. Lo que no teníamos era temporadas. Básicamente. Era temporadas. Lo que, no, lo que no teníamos era temporadas. Es la primera temporada de consola y ya se sabía que cuando viniera temporadas vendría este equipo. Lo que no teníamos era temporadas. En PC ya había habido temporadas. Ahora, bueno, pues volvieron a sacar las temporadas a la par PC y consola. Y lo que no teníamos era eso. Entonces, claro, sí que venía tu bala y tal, ma, eso sí. Tengo aquí... ¿Qué misión es esta? Ah, la de... no la, orilla, la que tú. Pues aquí tengo 63 trabajadores después de la reforma del otro día en el directo. Eh, aquí dándole caña con los. Con los trozos de imagen, ¿vale? 63 trabajadores a pil. Ya veis que tengo 1575 trozos de imagen completados. Tengo sí. los 4.000, pero los tengo repartidos en las ciudades donde hay trabajadores. Porque es lo único que el requisito que me pedían. Aquí tengo 900 trozos de imagen. En Esferia creo que tengo otros 10, 15 trabajadores. También tengo a unos... Eh, Siempre me comía la cabeza con lo de las temporadas porque él estaba en PC. Claro, hombre, para la gente nueva está muy bien. Para la gente nueva está muy bien. Eh, subes un personaje, ese personaje luego se convierte en normal. En ese caso elegimos este porque es nuevo, pero pues el que tú quieras. Eh, y todo lo que tengas. Y luego ese equipo luego lo conviertes en. Eh, en este caso iba a ser uno, pero van a ser dos. Se alcanza el nivel 61, te dan a dar ciertas cosas. Está muy bien. Te vas a dar... Puedes comprar temporadas, ¿no? Que están al otro lado del candado. El pase de batalla. Pero nos van dando cosas haciendo esas misiones. Luego... Bueno, te dan el 61. Luego... Eh, dos. Va a ser dos. Dos piezas de... De Tet. Dos piezas de Ted Miento. Dos piezas de Pen. ¿Vale? Eh... ¿Qué tenía? ¿Más tubal aquí? Ah, no, no quité estos tampoco. Tenía que haberme los quitado. Tenía que haberme los quitado, no me los quitado. Bueno, luego. Yo juraría que me los había quitado. No, la no, pechera no. Tenía aquí más tubalo, no los. No. Es que claro, tampoco tengo muchos huecos. Dos piezas de. Eh, de pen aquí. O sea, dos. Dos piezas de pen nos van a Van a intercambiarnos por dos. Por dos. Eh, Dos piezas de Tet aquí por dos. No, miento. Dos piezas de Pen de tu bala no lo intercambian por dos piezas de bosses en Ted Entonces, yo lo que quiero es la eh, pechera. ¿Vale? Subirla. Que la subiremos cuando alcance el nivel 61. Me da una piedra que esta pieza. Para mí, ¿no? Como mi forma de jugar. Esta pieza la intercambiaré a un, a un Pen. ¿Vale? A un Pen. Tubala. Esa armadura Pentubala la, cambiaremos, la cambiaré por un boss. Por una pieza de boss en Tet. Pieza de boss en Tet. Porque el resto de piezas. Eh, ya lo el otro que me estaba comentando Guti. Y claro, que si la nariz. Que si las buscan. Las pero claro, yo mi main. Ya tengo. Claro, no es la, la que yo quiero. Yo en mi main no es la que yo quiero. O sea, yo mi main pechera está bien me interesa vale perfecto es ¿Eh? la misma la que voy a conseguir la podría tirar entonces pero pero claro que tengo el casco grifo que no supera porque sería el casco granariz creo y las botas que me darían si utilizo la segunda opción la segunda cambio serían las muscan. y yo quiero Urgon, entonces al final pff, podría tenerlas y tal pero nos darían un dos piezas de entet eso es lo máximo Pero luego siempre Eso que subes a otro personaje Te van dando ítems Y cosas Para los nuevos está muy bien Poder tener dos piezas En TED está muy bien Está bien, está bien Yo bueno Que menos que disfrutar de las De las temporadas Poquito a poco Está muy bien Dani, ¿qué pasa, tío? En el vídeo de PC Y cogí los 150 fallos De Dieron Empecé, no me cuenta de empecé, que yo no sé nada. Compré, usé la TED y le diré pen y adivina qué pasó. Una pieza que intercambia por las caracolas. Ah, no, una pieza si inter... la intercambias por las caracolas. Y la otra al finalizar la temporada. Lo que pasa es que no sé si tendré yo caracolas suficientes, Dani. No he hecho cuentas. Una vez puedes intercambiar ya. Y la otra tienes que esperar a pregraduarte. ¿Sabes qué pasa? Que yo gaste caracolas en esto. Patrón. Cambié las caracolas en esto. Tenía que haber esperado para. el 40. Esto. Tempor intercambio. Intercambio de equipamiento jefe por uno. Lo cambié por esto, patrón. Ya, ya. No, no. ¿Qué haces? No. ¿Qué hice? Por eso. Ya, ya. Pues ya lo hice. Por eso te digo que no creo que. Seguramente tendré que hacer. Al, te dije que lo hicieras. ¿Tú te crees que me acuerdo todo lo que tú me dices? <laughs> no me acuerdo ni la mitad de aquí. Ni la mitad de las cosas que hablamos a veces todos aquí por aquí, yo no qué sé. O uno... Tenía que haber eh, guardado 40 para, para eso. Pero entonces solo... Bueno, en principio solo espero poder sacar en la pechera. La pecherita. Cuando coja la piedra, suba de nivel. Coja la piedrita y ya está. Sí, sí, exactamente uno. Tranquilito. Jeff Met en los palotes 585. What's a control? Sí, claro. Claro, la sensibilidad es maravilloso con mi control. Que si tengo sensibilidad. Sí, tengo sensibilidad en los 10 en los dedos. Nada, es que en, en Twitch. Bueno, para la gente que lo vea en YouTube. Después, entonces, si, si, alguno hablando en inglés, que si tengo sensibilidad, sí, yo tengo mucha sensibilidad. Muchísima, una sensibilidad del carajo. Mm, 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 mm. Ahí está. Que se subió en cera? En eh, Pink, bueno, el Zera, el bueno, tío sense, sí, sí, pon, pon exclamaciones. Pon exclamaciones. Eh, mire, Dani, poniendo exclamaciones aquí. E sense, eh. No me hables en español. No, espera, yo, yo te pongo una, mira. Le voy a poner exclamación. Eh. Arriquitaun. Mira, te pongo exclamación Arriquitaun. Mira, te pongo esta. ¿Vale? ¿Te gusta, Jeff? <laughs> Es que lo que no entiendo es... No, ¿No sabe leer la descripción? ¿Dani? Porque la descripción pone, ¿eh? Serie X, ¿eh? Patrón. Que lo pone, ¿viste? ¿Por qué me está hablando de PC cuando no, no lee la descripción del título o qué? De mañana subiendo la corsaria. Entra en Twitch y YouTube y luego pone serie X. ¿No lee, no lee o qué? No. Dile que lea. Le, dile al Guiri que lea. <laughs> Claro que la configuración es la predeterminada. La sensibilidad ya la tiene uno por dentro. <laughs> la madre que lo parió, Aligiri. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos los extranjeros que se pasan por aquí, que hablan inglés y que me ponen exclamación perícolos palotes, exclamación perícolos palotes. Para ver mi configuración, mi equipo y todas esas cosas, sí. En Xbox jugando directamente se piensa que voy a tener yo aquí lo, un montón de apartados. Como no paliquen. Por lo menos yo le contesto, porque cuando yo hablo con algunos managers y alguna cosa. Bueno, ya no, cuento, ya no te digo si me pongo a ver a streamers de habla inglesa o norteamericana. Que no te contestan, no. Bueno, lo siguiente. Eh, eres transparente. Por lo menos le contesto. <laughs> que se de un canto a los dientes. Pero vamos. Tan fácil como eso. Esto. Mmm... Gracias a Dani por ahí, Dani qué crack. Dani controla, Dani controla de inglés. Pim pam pum. Yo tengo que andar buscando la configuración de, de la traductor y todo eso. Y nada, así estamos. Es que me equivoqué porque entendí mal. Lo habíamos hablado el otro día y yo pensé que eso era importante, esas esas bichas. Y cambié y ya, pues me gasté las caracolillas. Otra opción, otra opción, otra opción sería... Eh, de todas formas, solo me hace falta la pechera. Porque todo el resto de piezas, todo el resto de piezas, en verdad, para mí, ¿eh? Las botas van a ser las muscas, el casco gran nariz. Entonces no van a ser, no, no, para mí no me interesa. Para Milán solo me interesa ahora mismo la pechera. No me interesa, o sea, no me interesa. Todo lo que cambie por... Tuviera do... Si tuviera dos opciones... Es que no mejoro... O sea, no mejoro... Porque tengo que... Los Urgon... Es que no, no, no tengo... ¿Para qué quiero yo? Es que no, no me vale... Entonces la pechera, sí... Tener una pechera en en, en Ted, sí. Y luego lo de la subida... No, la pasta que tengo... El pase está ahora en Game Pass al 26... Ya, bueno... A ver si a ver si me dona la gente, hombre, y me lo compro. <laughs> Son unos cabrón, dice. Y la bajan con el pass. Los... Sí, que okay, no, no lo he fijado, tío. No me he fijado, tío. No me he fijado, en serio. Con el Game Pass, no. Yo sí tengo Game Pass, pero. No, no me he fijado, lo he fijado. Claro, hombre. Estamos a 12 todavía. A ver si el mes que viene o miro. Tiempo tengo. Hombre, con el, con el, con el pase de temporada Sí, sí, sí lo tendría, ¿no? Eh, las caracolas. ¿No? A ver. No. Sí. No, no. Solo tengo 5 más. Solo tengo 5 más. No, no, no. A ver. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. Sí, sí tendría. 45. Sí, sí tendría. Sí tendría. Sí tendría, sí tendría. Tiene, razón, sí tendría, con el pase de temporada sí. Bueno, no nunca, nunca se sabe. De aquí a septiembre tiempo tengo de momento puedo ir subiendo de nivel. Sí. Sí te dan, sí, sí, lo que tú siento sí, sí. Azumi Azumi Kazumi, wow. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buen día, ¿qué tal, hombre? Y sí, es como tú dices, no solo que no te responden, sino que te banean del chat. ¿Qué dices si no hablas en inglés? ¿Qué dices? Y eso en realidad es un acto ¿Qué dices? ¿Hacen eso? A eso lo no sabía. Es que yo, claro. ¡Ay, mi madre! Me acabo de quedar flipado. En serio, tío, qué pazo, cabrones. Si no hablas en inglés, a mí da igual, aquí pueden hablar cualquier idioma, ¿eh? El que quieran. La cuestión que yo estoy pescando. Pero bueno, aquí tengo al amigo Dani, que es un crack. Está aquí de moderador y está aquí un crack, un crack, un crack. Y controla inglés, que te cagas. <laughs> Yo no tengo ni puta idea. <laughs> bueno, vamos consiguiendo menitas, tal cual. En, la, en los ratillos de la mañana es cuando conectaré, ¿vale? Y, y como siempre, nada, agradecer a la gente de Twitch que se va pasando por aquí. Y. Amiga, ah, perdón, perdón, amiga. Pues nada, bienvenido. Bienvenida, perdón. Eh, eh, Dani, un respeto, ¿eh? Un respeto a los guiris y a todos Los franceses, y los ingleses, claro que sí Aquí se tiene respeto a todos los idiomas Pero contestar... Hombre, yo puedo contestar más o menos Porque algo dijo de la configuración Pero claro, lo entendí un poco Menos mal que está Dani Y nada, bienvenida al canal eh, Me verás en Youtube Estamos ahí rumbo a los 700 vídeos Esta es la mejor comunidad de Black Desert Consolas Rumbo a los 700 vídeos, eh Oye, tengo que ir más para allá, así que es donde está la aglomeración Rumbo a los 700 vídeos en YouTube, la verdad que muy contento. Y este vídeo, bueno, pues será también exportado a, a YouTube. Y un saludito a todos los de YouTube. Os digo que, bueno, que esta semana de tarde, turno de tarde, de trabajito y es lo que toca. Pues a lo mejor, a un, eso, un directito por la mañanita aquí en Twitch, luego lo, lo, lo exporto a, a YouTube. Y nada, porque, bueno, aquí en YouTube estarán todos trabajando, tal. Esta semana, hasta el sábado. El sábado sí que haremos un directito... Bien. Eh, se viene ya el mantenimiento. Ya lo he puesto en, el, en la pestaña de la comunidad. Mantenimiento. Vamos a ver lo que, lo que ponen. A ver si algún eventito. Alguna cosita, ¿no? Bueno, siempre vendrán arreglos y cositas. Cositas. Vamos a meternos más para adentro. Que me estoy poniendo para afuera. Y como siempre, el vídeo. El vídeo. Ay, no, más por aquí. El vídeo habitual de las notas y demás. Pero bueno, directos por la tarde. Va a ser que no. Va a ser que no es posible. Eh, y otra cosa, para que todos los que no les sale la misión de fugar para intercambiar por los cofres. Ok. Tenéis que activar todas las misiones en menú para que te aparezcan. Ok. Ah, es verdad. Creo que hay alguno que me mira antes en directo. Es verdad. Tendréis que ir a misiones. Y entonces tenéis que activar. Te refieres a estas, ¿no? Vale. Aju eh, los ajustes de. Vale. Estos te refieres, ¿no? A lo de abajo. A los de abajo. A los de abajo. Eh, espera. Voy a quitar esto, un momento. Te refieres a lo, a lo de todo tipo de misiones. ¿No? A gustar tal. Que sería... Sería... Claro, en Xbox. Vale, perdón. En Xbox. Espera, que estoy en una zona que... Claro, yo voy a, voy a comentar en Xbox, pero bueno, como es Y, eh, los que estéis en play <laughs> A ver, aquí eh, 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 eh. Vamos a ponerlo aquí, vale Sería aquí y entonces en, en Xbox, como veis, vale, es LTY LT Y Vaya, LTY, lo veis en PlayStation, pues será eh, R1 Triángulo, posiblemente. Entonces tendréis que activar todas las, lo que está diciendo aquí Dani, es verdad que mira, muchísimas gracias Dani por recordármelo. Tendréis que activar todas, ¿vale? Todas las misiones, marcarlas, ¿vale? Tal que así. ¿Vale? Elegir, ¿vale? Cerramos y están marcadas todas, la veis, están en, en tipo de misión. ¿Vale? R1 Triángulo será en Play y bueno, nosotros en Xbox LTY. Ok, muchísimas gracias Yari, tío, de nuevo que, que no me acordaba, que es verdad que alguna gente comentó por el chat y creo que alguna pregunta y demás. Pero nada. Eh, tal que así. Yo bueno, como la verdad que seguimos avanzando con las. Con el leveíto. Y bueno, poco a poco. ¡Azumi! ¡Te leo! <laughs> Aprovechar que dan tres recompensas, sí, ¿no? Eh, por eso no lo hacen. Los habla hispana. Solo lo hacen los de NA. En sí nada del Reino Unido. Habla hispana. Haría eso. Solo hacen... demás eh, los de Norteamérica. Es que deberían de ser castigados... Cerebralmente. Para que no discriminen. Porque cuando uno habla... Uno a uno... Es que yo no... Yo sí. En, en inglés estoy pescando, tío. Pescando estoy, la verdad. Eh, inglés... Llega a un canal hispano, trata de entenderlo y responderle en su lengua. Y, y no, son unos pocos. Lo hacen muchos. A mí me han maneado solo por escribir en español. Joder. También tampoco es eso. Sí que es verdad que yo siempre pido disculpas, que yo el inglés es muy limitado. Y yo, bueno, pues eh, en este canal, vamos a ver, yo respeto todos los juegos, pero ya que me obligan a pagar 20, 30, 40, 80 pavos, que me lo traduzcan a mi idioma, ¿vale? Aquí en Europa... Aquí en Europa el tema es que, claro, eh, países como Alemania y como Francia, sus leyes de sus países les obligan a los juegos a ponerlos en sus idiomas. Y entonces, claro, juegos juegos que solo están en inglés los veréis en francés y en alemán en esos países. ¿Por qué? Porque esos países los obligan. Aquí en España no los obligan, por ejemplo, que siempre he dicho, ya sé que es una chorrada, pero digo, que me obligas a pagar 40 pavos, 80 pavos, que hay juegos de play, ¿eh? tal, o 60 o tal, o 30. Pues me lo pones en mi idioma. Y países como Francia o Alemania sí tienen esa ley. La ley que les obliga. Que si queréis ponerlo en mi país, este juego. Pues me lo traducís. Eso es maravilloso. Eso es una cosa maravillosa. Que se puede aprender inglés. es la lengua que se aprende. Sí, sí, maravilloso. Que sí, que sí, que se puede aprender, claro, claro. Que todo se puede aprender, ¿vale? Hasta el coreano. Eh, que juego veis coreano. Todo se puede aprender. Pero yo creo que a estas alturas de la vida y con lo que cuesta un juego que no es moco de pavo. Eh, que menos que pedir que lo que, Y un MMO, eh, que si el Skyrim, que si el Tera, que si eh, 20.000 juegos que podemos hablar de MMO que, 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 que nos gustan. Cualquier otro, un shooter, que me lo traduzcan a mi idioma. Que luego, ya os digo, que yo aquí, cualquiera persona que hable inglés, pues puedo entender algo o puedo tal, pero sí que es verdad que luego una frase, pues no, no, no sé. Estoy totalmente verde. Estoy totalmente verde. Por eso, pues posiblemente no haya partner, no sé. De habla española en, 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 en consola Pero bueno, por cierto que bueno, informaros que no he recibido contestación, ¿vale? El 2 fue, el 2 hace 10 días, sí, hace 10 días fue Solicité el, el partner una vez más Después de más de dos años jugando en este canal Más de dos años, desde finales de 18 de la beta Pues de vez en cuando solicitamos Pero bueno, porque bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a solicitar? Si esta es la mejor comunidad de Black Desert Consolas pero bueno, al final... Eh, 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 yo dos cofres he sacado 20 esquilas de... Cada una, granariz. Y 60 polvos de espíritu. Y otra cosa, Thor. Si tienes espacio para otro personaje, pilla la brújula de Fugar y tienes dos... Sí, de hecho, lo que tengo pensado... Lo haré en un directo. ¿Vale? Cuando conecte con YouTube y tal. Lo que tengo pensado es comprar un huequito, ¿vale? El mes que viene... Que cobremos y tal, ¿no? La nómina... Me, me, me falta la maga sabéis los habituales del canal me falta la maga entonces lo que haré es ya sea ahora en finales de julio cuando cuando cobremos tío así recurrente eh, sacar la maga es la única que me falta es la única que me falta entonces haría huequito aquí a la maga y haría lo que tú me estás diciendo de lo de la brújula vale entonces y el asesino tienes, joder, cojonudo Eso sí, la, la maga pasa a ser El personaje de temporada, ¿eh? Ojo Sí, pero luego Pero eso lo haría al final Pero luego se pasa a personaje normal Cuando acabe la temporada, hasta septiembre ¿Me entiendes, no? Entonces, no lo haría ya ¿Me entiendes lo que quiero decir? No lo haría ya O sea, solo la tendría hecha Si lo no, sería Sería antes de acabar la temporada ¿Vale? Me entiendes lo que quiero decir, ¿no? Si, antes de acabar, ¿no? O sea, si acaba en septiembre, pues eso. Sí, 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 ¿no? Ok. Yo soy jugadora de PC. Ah, ok. Pero sigo la versión en lo que es Xbox. Sí, sí. Bueno, a nosotros nos faltan cositas, amiga. Y nada, muchísimas gracias por pasarte. Y bueno, lo que te digo, me conocerás. Si me quieres conocer un poco más a fondo, ya te digo. Eh, en YouTube. Aquí vengo porque, claro, desde la Xbox solo se puede transmitir a Twitch. Y normalmente eh, transmito las dos plataformas a la vez. Para, porque es mi canal de YouTube, ¿vale? Me conocerás por otro drago y ahí me, ahí me verás, ¿no? Eh, ya te digo. Muy contento con la comunidad, cada día se agregan más, lógicamente en, en Twitch, bueno, pues eso es un enlace para yo poder transmitir a mi a mi canalcito de YouTube. Me meto una página, en el enlazo y tal y cual. Bueno, aquí estamos ya un poco saturados de gente, pero bueno. Y muy contento, muy contento. Se viene, como siempre, estando pendiente del tema de, de las notas, de las cositas de consola. Y. Y es consola, ahora mismo es consola, ¿no, amiga? Por, te digo porque aquí salió... Salió en marzo del 2019 en Xbox. Y, y luego, unos meses después, salió en, en Play. Con lo cual, bueno, era Cosplay. Y ahora es Black Desert Consolas. Como siempre digo, muchas veces dicen, oye, yo juego en Play. Juego en tal. La verdad que me es, me es indiferente, ¿no? Eh, cualquiera que juegue en cualquiera de las dos plataformas, PlayStation o Xbox, tiene el mismo contenido. Es lo mismo, ¿no? Eh, Igual era el contenido. Y es Black Desert Consolas. Siempre digo que, que habléis de Black Desert Consolas en general, ¿no? No. no y nos faltan cositas, claro, las cositas. Vamos a ver, el tema de las mansiones, la gente eh, preguntaba. De momento, el Global Lab vendría a final de mes. La, la mazmorra, ni, el nivel que nos llegaría a nosotros: 300 de DP, 250 de AP. El primer nivel. También llegaría, se supone que a final de mes, el Global Lab. Vamos a ver lo que tarda en llegar a consola, ¿no? Estaremos pendientes, a ver si llega a la par con PC o semanas después. Sabéis cómo va esto. No, no se puede... las cosas. Pues, eh, pues Dani, a lo mejor lo que hago es eh, comprar el pase temporada, vale. Puede ser, pero sí que lo del personaje sí lo haré. Eh, cuando esté a punto de acabar las temporadas, pues ya haría el hueco, eh, pasaría, ¿me entiendes? Y ya está. Y no pasa nada. Ya veremos. Pasaría lo, y así, cuando acabe septiembre, tendría los personajes a 61. Y es la maga, al final es la que me queda. Y bueno, aparte que tiene que ser del, del nivel 1 al 25. De nivel 1 al 25. Bueno, veremos a ver todo poco a poco. Tiempo hay, tiempo hay, porque yo sé que muchos ya habéis fundido las temporadas y ahora ya. Pero bueno, yo voy haciendo otras cositas. Ahí es que me apetece eh, ponerme a hacer fisuras. Que si me pongo a hacer algunas profesiones, sabéis, ¿no? Me entretengo, la verdad. Lo sé, eh, falta... Sí, sí, falta... Hombre, eh, bueno, una de las cosas que más queremos es la conversión de la entrega imperial, ¿vale? Eh, que valgan los críticos. Que valgan los críticos, sería maravilloso. Y todo el tema del... Que ya estén a 50 LT, toda la reconversión, ¿vale? Todo el cambio de, de imperiales, en verdad. Ya nos costó porque nosotros cuando empezó estaba un tercio, ¿te acuerdas, Dani? A un tercio, o sea, tenías do, 400 puntos de contribución como yo y vamos Y a un tercio. De cada tres puntos te dan un paquete imperial. Ahora ya, bueno, pues, por fin se consiguió. Lo sacaron de, de la mitad y bueno. Y ya, ya el otro día llega a los 200 puntos. Ahora va a estar más, más difícil. Ya subir los puntos de contribución va a costar. Va a costar. Se va a triplicar el costo. Pero bien. Eh, yo comencé a jugar Black Desert el 2014. En coreano. Cuando la beta abierta. Actualmente tengo ocho cuentas de BDO en diferentes regiones. La madre que la parió. ¿En serio? ¿En, en ocho cuentas? Empecé, joder. Pero es una locura, ¿eh? Joder. ¡Qué grande! Desde el 2014! Pues bienvenida, ¿eh? Joder, super experta en Black Mesa, joder. No, yo finales de 2018. El, el juego empezó en marzo de 2019 en Xbox. Eh, estuvo un mes en inglés, ¿no? Eh, la verdad que. El vídeo más visto en el canal de Black Desert con 12.000, para un canal de 2.700 seguidores, 12.000 reproducciones, 12 el, el primer vídeo, ¿no? 12.000 visualizaciones, muy contento. Luego ya a partir de ahí, 100, 200 visualizaciones, pero bueno, tenemos una comunidad cojonuda. Eh, DNA, muchos amigos de DNA, de la verdad que estoy muy contento. España, el, los seguidores y luego mucha gente de México, Colombia, Costa Rica, Chile. Estoy muy contento, la verdad. Porque se pasan por aquí los amigos y bueno, al final, yo que sé, uno se desahoga, que no me sube, que sí me sube. Nos echamos una risa. Buen rollo, buen rollo. Luego, la experiencia de uno, no la experiencia de otro. Entonces, al final, la sabiduría de, de, de gente, ¿no? Que le da más a unas profesiones que a otras, que saben de un personaje más que otro. Entonces, nadie, imposible que nadie, bueno, a lo mejor tú que le has dado durante tantos años, sí. Pero bueno, nosotros en consola, dos añitos. ...pues... ...dices, oye, pues siempre hay gente que le da más a... ...bueno, ahora estamos con los trueques... ...mucha gente que le está dando los trueques... ...acá de meter ya... ...el tema... ...entonces, bueno... ...son cositas que... ...opciones, ¿no?... ...opciones... ...opciones que la gente lo está disfrutando... ...y que también puede luego de su experiencia... ...informar al resto... ...oye, ¿cómo va esto? ...oye, ¿y lo otro? ...oye, ¿tal cual? ...y eso es lo guapo... ...porque yo me hablan de, de, de alquimia... ...y yo hablo con Kukiro... ...que es el crack de la hermandad... ¿Me entendéis? O alguien que haga trueques, a lo mejor a Draper o algún amigo de. Yo es que no, ¿me entendéis? Hay cosas que a lo mejor. Pues, como te dedicas a unas cosas que te gustan, o, al, o usas más el personaje, mi personaje es la LAN, y no la cambio. La que más sé utilizar, y me considero que sé manejarla poco. Pero claro, este personaje es, oye, tal, cual, no sé qué. Al final, los manejas, los subes un poco, para esa gratificación diaria, no sé. Vas, vas probando cositas del juego. Me gusta mucho la cocina, elaboro, recolección. No soy de eso de que estoy 24 horas grindeando como un loco, porque al final, hoy sí, pues me he levantado con energía, entro a trabajar por la tarde y tal. Pero sabéis que en muchos directos, pues me pongo a palicar, bajo la energía recolectando leche, para la leche, para utilizarlo yo para la cocina. No sé, al final es un MMO, es una vida virtual, es nuestro GTA. Yo siempre digo, es nuestro GTA particular, ¿no? GTA medieval. Entonces, haces lo que, lo que te apetezca en cada ratillo, sin obsesionarte, porque es un juego que hay que tomárselo con muchísima tranquilidad. Y siempre dentro de tu tiempo, ¿no? Del tiempo de cada uno. Por cierto, vale. Eh, a la había metido peso, vamos a meterle. A ver. La eh... había metido peso, pero no había metido lo de las habilidades. No le he metido las habilidades. Vale. Eh, combate, combate, combate. Habilidades y el dragón es el de la experiencia. Que bueno, todo, todo vale, todo vale. Eh, es una locura, es una... Claro, claro, claro. Mi caso, me he completado el pase de temporada en cuatro cuentas. Ahora solo hago, hago esa quest diaria, ok. Al principio estaba todo en coreano, en coreano, ¿eh? Bueno. Por los lo meses pusieron un pad para que estén en inglés. Ese pad lo hacía Loki. <laughs> Oye, Thor, ¿quién te dijo que se venía el Global Lab a la consola? No, no, lo que he dicho que, a, que las. No, no, no. No, el Global Lab, no, que. Que, sí, que que al final de mes. Que ayer Guti. Hablando en el directo y tal, normal. Que las fechas que tenemos de. lo que se viene de contenido, que primero viene al Global Lab y luego a consola. ¿Me entiendes? Eso es lo que. O, o, o luego a consola y PC, no se sé, me entiende. Primero al Global Lab. Que vendrían eh, las, las mansiones ahora a final de mes. Joder, que las fichas las tengo por aquí, tío. Tendría que mirarlas. Las tengo por aquí apuntadas. Eh, joder, las tengo en un blog de notas. A ver, ¿vale? Que viene eh, las mansiones y, y la mazmorra. Las mansiones y la mazmorra. Dejarme mirar dónde tengo yo las. A ver. Aquí no lo tengo. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Fabricar, guardar el almacén. Es que tengo tantas pijaditas por aquí. Aquí. Aquí pusieron en el evento que las. Eh, las. Eh, joder, las mansiones. Vale. Vendrían. El 15 de julio. El 15 de, julio de la semana que viene. Pero no, 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 no me sorprendería. Pero claro, lo que decía Guti de que no es que venga solo a PC. Que a lo mejor es el Global Lab. Las mansiones el 15 de julio, eso es lo que dijeron el evento. Entonces, a lo mejor que vengan el, el, el 15 de julio allí, que eso lo, lo comprobaremos que, que lo comentará Guti. Y luego en. A lo mejor venga PC y consola a la par. Eh, luego, luego sí que eh, también comentaron. Los bichacos, las mazmorras, pusieron que a tu vendría el 21 de julio. 21 de julio. Eh, claro, 21 de julio ya. Nosotros vamos a tener esa, esa primer nivel, ¿vale? Primer nivel, que ya os dije antes, 250 de, de AP, 300 de DP. En consola vendría el primer nivel. Claro. Y el eh, Orcequea ese, Orcequea, el 29 de julio. Todo esto decíamos ayer hablando la gente, y Guti comentaba, digo, que seguramente esas fechas sí se cumplan en tema de Global Lab. Y luego, ese contenido, mazmorra y, y pueda venir en, en PC y consola. En las próximas semanas, ¿me entendéis? Entonces es eso. A no ser que sea esa y la semana que viene en amor, eh, las, las, las eh, mansiones. Pero que en principio el Global si sí viene, y luego ya en la siguiente semana o semanas vendría ya, a lo mejor viene a la par todo. PC y consola o luego primero PC y consola, no sé. Básicamente eso es lo que, lo que quiero deciros. Entonces, es así. Eh, yo ya tres años jugando Altera. ¿Sí? Yo pasé de casi tres años de jugar a altera a jugar a video. Es que altera no me disgustaba. Lo que pasa es que el inglés me mataba. ¿Y qué pasa? Que cuando empiezan las descripciones soy un verdadero ignorante. No voy a decir lo que, no, lo que no sé. Cuando empiezan a... O sea, cuando empiezas a... Es como el, el, el teso, ¿no? El teso también está en consola está en inglés. En PC sí que tienes ese pequeño parche por que tienes bastante traducido. Bastante, bastante traducido. Entonces... Eh, pues lo que tiene eh, que, que empieces a ver un, un una pieza o lo que sea, bastante una descripción bastante larga. Y me costaba, me costaba un montón. Hablando de piezas, a ver si mando esto por acá. Eh, Buenas, Ladrick, ¿qué tal? Eh, lavate las manos. No, no, no. No, yo, yo os acabo de decir las fechas. La culpa. No, no, la culpa. No, 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 no. Nada, no hay ninguna culpa. Está bueno el salseo, pero no, no. No, no hay ningún salseo. Ya os he dicho las fechas. Las fechas del evento. 15 de julio, mazmorras. Eh, Perdón, eh, eh, mansiones. 21 y 29, los dos bichacos estos de... ¿Vale? No sé lo que tardará en venir. Eso dijeron el evento. No es ni Guti ni Perico los Palotes. O sea, eso dijeron el evento. ¿Vale? Eso dijeron el evento. Tampoco dijeron si vendría primero Google Lab, después PC, después consola, si vendría todo a la par, si primero Google Lab y luego el resto de, plata, de sitios. ¿Me entendéis? No, no hay más. Eso no hay que decir a nadie, eso lo digo yo. De hecho, de hecho ya, ya os hice un vídeo en su momento en YouTube respecto a las fechas. Eh, respecto a las fechas, o sea, no hay más. Yo creo que ya podíamos mandar... Uf, y tanto. 9. ¿Es que lo que más pesa, te digo yo. 9.50. No, no hay más. Pesa, pesa. Se van sacando, cogiendo... Eh, por cierto, 5 eh, horas, pero no tengo los bufos. Estoy aquí hablando con vosotros. Eh, intercambiar. Este y este. Vale, ese, ese. Vamos a ver. Este por ahí. Este por ahí. Salseo, salseo. Tractor, salseo. Las culpas. Cuando uno hace el contenido que le apetece y juega lo que le apetece... No hay culpa. Salseo, salseo. Pero bien, todo bien. Veremos a ver. Hombre, la semana que viene hay mantenimiento. Sería una sorpresa que llegara sin pasar por todo. Vamos a. A meterle. Esta la quiero dejar para. Para el. Vale, para el recolector. Cuatro inventarios. No quiero metérselo en este. Eh... Tengo muchísimo. Bueno, podemos darle otro poquito. Otro poquito, ¿eh? Otro poquito por aquí. Tampoco. Pues así estaré por las mañanas y conecto. Y nada, contento de que siempre... Pues oye, se pase gente por Twitch, gente por YouTube. Mucha gente ha regresado. Los servidores de Olvia están con muchísima gente. Con las temporadas muchísima gente ha vuelto al juego. Muchísima gente. Veremos a ver, como. Una cosa es volver y otra cosa es mantener, ¿no? Vamos a ver lo que, lo que se mantiene. Y cómo va el tema? En principio esas fechas son eso, muy próximas, ¿no? Mazmorras eh... Luego el el eh... la Mansión que os he dicho, los servidores dice que ya lo comentaron en Corea. Los ministros de de temporada, tal tal, lo comentó ayer eh, Guti vamos a ver. Los esos servidores que serían como de 20 o 30 jugadores y y que podrías alquilarlos para ser solo tuyos. Bueno, estamos hablando de dinero. Digamos, que lo pongan por plata. Sería un chollazo, ¿no? En ciertas zonas. Pero no sé, vamos a ver. Lo que llegue. vaya llegando aquí a, a consola. Como siempre. Luego podemos hablar de fechas. También sabíamos, sabemos que en septiembre vendría manos. O sea, en septiembre vendría, vendría manos para consola. Verdaderamente y que lo que muchos estábamos mirando, ¿no? Cuando dijeron estamos trabajando en la reforma imperial. Hombre, poco a poco se van sacando las seses también, ¿eh? ¿tú que eres del el hombre de las seses? ¿Qué pasa, Guti? Sí, sí, estábamos hablando de ti, poniendo asqueroso Bienvenido, Guti, ¿cómo estás? Estaba hablando un poquito del tema de. de lo que comentaste ayer. Que, claro, en el evento dijeron fechas. Pero. <laughs> dijeron fechas. Pero que a lo mejor lo que lo que comentaste, que venga primero en ese Global Lab y luego venga en. En las plataformas que tengan que venir, ¿no? Veremos a ver, iremos viendo a ver. Las fechas están ahí, una cosa es lo que dijeron en el evento, pero tampoco especificaron. Y claro, igual que han venido las temporadas a la par con PC, es que no se sabe. Y sí que me acuerdo que me mandaste luego una captura de que estas fechas podrían haber unas variaciones de dos o tres semanas, ¿te acuerdas? Entonces, claro, si ponen 15, 15 en las mansiones, 21 Atoraxion, 29 Orzaquea, este Orzaquea o como se llame, claro, puede haber unas variaciones de semanas. Lo que tarden en meterlo en Global Lab y luego mejor en las resta de plataformas, no sé. Vamos a ver lo que pasa. Ya llegó el... el... <laughs> Orzeca, sí, el orza Y nada, Dragder aquí armando salseo. Armando Salseo Que te estaba echando la culpa a ti, Guti Salseo, Salseo <laughs> Y nada, una de la tarde Voy a estar media horita más por aquí Y poco más Y nada, a comer y a trabajar ¿eh? Que ya sea Argentina Campeona de la Copa América Como bien dice Guti O Italia de... Campeona de Europa A que seguir yendo a trabajar ¿No te parece? <laughs> que las no se pagan solas Ganen unos a ganen otros. Nosotros no vamos a tener que seguir madrugando o trabajando toda la, toda la semana de tarde, mano. Jo. Bueno, no madrugo, es verdad, eso lo he de decir, ¿eh? No madrugo. Eso es bueno. Pero toda la tarde. Hace muchísimo calor, eh, zona de 36 grados. Así que, bueno, soy afortunado y donde trabajo en el centro comercial tengo aire acondicionado. Después de la Toraxion pondrá el... <laughs> Desatoraxion. Está buena la broma. Qué jodido. No, vamos a ver. Cuando va llegando las cositas, lo bueno es eso que, que daros cuenta que es, es verdad que tendrá que venir primero el global, Lab, ¿no? Que al final es el laboratorio global, ¿no? El laboratorio global, ¿no? Como lo traduzco yo eso. <laughs> y bueno, iremos viendo. Mientras venga bien refinado, hombre, nosotros en consola la primera la primera mazmorra es la que va a venir. Entonces. Vamos viendo poquito a poco. No hay mucho más. Y yo, bueno, las temporadas veremos a ver, ¿no? Como os digo que... Que tomaroslo con prisa. No, pff, no, no tenía ninguna prisa. Al final. Si es que no... Si es que digo, si es que tomármelo con prisa... No, esto no. No. Pff. No es una cosa que, porque digo, si va a estar todo el mes de julio, agosto, septiembre, porque eso está a finales de septiembre, con lo cual digo, bueno, pues voy a mi ritmo. No les aprovecho para mejores momentos que no me apetece ponerme a matar bichos, pues eh, ponerme a hacer otras cosas en el juego. O jugar a otros juegos, por supuesto. A ratillos, estaremos esta semana a una mañanita por aquí. Mira que fui antes a. a y, no, y no cogí. Vaya pedrada que tengo. También. Hombre, también lleno bastante. ¿eh? El, el almacén lo llené bastante. Debería de vaciarlo un poquito. Pero. Porque como. Tengo bastantes piezas en PRI. Se va desembuchando de vez en cuando. Eh... Mañana llega. Se supone las mazmorras al Gobal Lab. Las mazmorras, ¿no? Fíjate. Fíjate lo que te digo. Que el, que el 15. Eh... Ponía las. En el evento, ¿eh? Ponía las. Eh, las mansiones finales de mes, como os digo, 21-29. Eh, las mazmorras, a lo mejor viene la global. Luego vienen bien de fecha. Luego, luego, el 26 de agosto, pusieron eh, la de un jugador, como una mazmorra. del 26 de agosto, no sé. Al final, iremos viendo más detalles. Pero mira, si ya viene el global, no viene mal de fecha. Es normal, ¿no? Está bien, ¿no? Está bien. El jueves al miércoles, ok. Mira a ver si hay contrato y aprovecha. Sí, sí. No me va a dar tiempo ya porque me voy a ir. Ya miré antes de empezar el directo, pero no. Había nada de leche, de mil, creo que fue o algo así. Pero no... Depende del rato que uno se quede. Pero no, no tenía... no, no había nada. ¿Tú estás haciendo misiones? Mira a ver, eh. Mira a ver, eh. Mira te haciendo, a ver si estás haciendo Draper. ¿Estás haciendo misiones de matar bichos o qué? ¿O a qué andas? ¿Ya acabas de el Final Fantasy? Yo con el Doubles, tío. Le estoy dando el Doubles. Ah, empecé ayer en la sombra. Eh. El reservation Online. Ya me hice un personajito. También, tío. Voy a dar a ratillos. No me, no me disgustó, tío. El red de revisión online. Ahí el modo la, del oeste. Uf, aprendí otra vez a manejar. Los. Eh, el tema de cómo disparar. El tema de cómo. Eh, el equipo y todo esto, ¿no? Me hice un personaje y el modo online. No ha avanzado mucho, ¿eh? Quiero, quiero avanzarlo algún directito que haga. Y bien. Al final. Eh, ¿Sabes que anoche entré al BDO PC y con los 50 Bueno, pues eso. Que Daniel quería, quería Comunicar su felicidad. Que en PC le subió una piecita. Y nada, felicidades, amigo. Claro que sí. Que también, también Has pasado lo tuyo. Y también te, han, te, te has reventado también muchas piezas. O otras piezas no te han subido. Que menos, ¿no? Que de vez en cuando te lleves alguna alegría. Claro que sí. Muchísimas felicidades, Dani. En consola no sube ni el precio del, pa del parque, cabrón. Tú sabes, que esto es así. Esto es así, tío. Esto es así. Eh, tomárselo con como que no. Y si llega, pues bienvenido llega. Tampoco. Si no llega, pues esto es, es inevitable. Estos son cosas que no. Hay que aburrirse loco. Tengo la cuenta de PC para cuando tenga un buen PC con 6 bill billones 6 billones. 6 billones. Yo de momento. Bueno, como sigo vendiendo. Hombre, no es como al principio. Sigo vendiendo mis cositas, ¿vale? Los que hacen Barter, mis lingotitos, mis. Mis cositas por ahí, a mi rollo. Pues de momento no, no no he juntado mucho, estoy con 6 billones. 6 mil millones, tranquilito. Y bueno, mira, aquí carne picada se sigue vendiendo, el contrachapado a Beto, cositas que tenía por aquí. Se sigue vendiendo. Se sigue vendiendo cositas, porque es una elaboración muy bastante rápido Y hay algunos nodos. Ahora, hombre, hay un montón de nodos que los tengo parados, porque tengo 63 trabajadores. Lo, había, lo comenté ayer en el directo, Guti. 63 trabajadores dándole caña al, al carro. Y estos que no paren, ¿eh? Que no paren. Que ya, ya van a tardar bastante. Pero por lo menos de 63, a 63 hasta llegar a 4000. Y luego las partes, que bueno, las partes por lo menos se van haciendo solas. Tengo todos los trabajadores. A, a esos 63 parados. Parados me refiero de los nodos. Sin recoger nada ni nada. Los del de pescado nada. Los de Calfion fuera. Los de Heidel. Los de Belia. Glitch y Grana. 63 trabajadores. Tranquilito. Quedan muy, quedan muy pocos. Bueno, de hecho tengo 81 y tengo 63 con el carro. Pero claro. Lleva su tiempo. Eh... A ver. ¿Está teniendo problemas? En el... No, que yo sea que... no, porque he enviado dos mensajes y se ve que no llegan. También en Corea agregarán... Ah, Guti, bueno, te presento a Azumi una chica que lleva desde 2014 jugando. Tiene ocho cuentas, jugó desde el juego de Corea. Está pasando pues, por aquí. Y agradecido. Una persona experimentada en el juego Pues se pase por aquí. Y comentándonos cositas, ¿no? Del juego también. Eh... Un revoke ¿Un qué? ¿Rework? A lo que es el, el enchanting, quiero verlo, ¿sí? No sé de qué va, pero algo vi, ¿sí? Sistema de encantamiento. Hombre, yo tengo curiosidad en septiembre el tema del, del comercio. ¿Qué es lo que hablaron? Por eso estoy haciendo el, carril, el garromato forestal. Ah, no, una tontería es para que encantar sea más cómodo. Bueno, sí. O sea, nada de más fácil, ¿no? Eh, para que metas las piedras Y demás más fácil sin tener que salir del menú Yo que sé Una chorrada sí, que no voy a usar Hombre, tú porque encantas poco Pero bueno, todo lo que sea Aunque haya cosas que no juguemos Si son cosas para que otros jugadores se les facilite Pues bienvenido sea Yo estoy deseando, lo hablamos Dragon muchas veces yo Que venga el tema de las mascotas Que ya está en PC, de agrupaciones Si quiero grindear Pues vaya a las mascotas Y haya grupo 1 eh, que me ponga a elaborar, grupo 2 Que me ponga a cocinar, grupo 3, ¿me entendéis? Lo de las mascotas por grupos que Son pijaditas de menús y cositas que nos faltan en consola Que empecé ya a estar establecido Y que estaría bien Son eso, pijaditas Que a veces han mandado pijaditas, igual que mandaron Lo de, por ejemplo, la durabilidad de las mesas Que fíjate Pues que lo de los grupos también Pijaditas, pijaditas así, estaría bien No, 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 no está, no, no está Pero mira, por ejemplo eso está, la agrupaciones está antes de lo de la durabilidad de las mesas, y la durabilidad de las mesas ya la metieron en consola. Entonces son, son pijaditas, creo que todavía en, en tema de hermandad faltan algunos bufos, algunas cositas, me da la impresión, algunos menús, yo creo que faltan cositas todavía. Pijaditas, porque siempre hablamos de. de lo más gordo, ¿no? de lo más tocho, ¿no? Que si maestrías, que si. Eh, la reforma de. de la imperiales, ¿me entendéis? Pero siempre son pijaditas que faltan. Es pijaditas que uno no, no se acuerda, pero luego. Dices, coño, pues eso estaría muy bien. Que acomoda, que, que, que es cómodo. Y si bueno, si llega eso de encantar, hay gente que encanta. Ya os digo que no. Al final, todo lo que sea facilidades. Pues cojonudo. Todo lo que sea facilidades, cojonudo. Me parece perfecto. Que luego lo use uno más o menos, por supuesto. Yo os sigo diciendo. Yo no hago. Yo no hago barter. Subí mi barco al 1.5 porque tenía materiales. Pero no hago barter. Hice aquel directo de matar monstruos. Que no quita que algún día vaya por matar monstruos y tal. O vaya con la hermandad o lo que sea. Pero no hago barter. ¿Qué hago? Pues a lo mejor eh, los ítems que me beneficio del barter sí los pongo a la venta. Lingotes, pieles, carne picada. Eh, vino de dátiles. Tarta de higo. Bueno, el vino de dátiles lo, lo, me lo he vendido todo. La tarta de higo voy de camino. Voy de camino. Y estamos hablando de tener 200.000 de cada. Y lo he ido vendiendo Carne picada la estoy vendiendo Las pieles Bueno, todo lo que Ya hice un vídeo de, de todo lo que Lo que se utiliza en el barter Lingotitos Yo no tengo ningún problema De ir eh, vendiéndolos. Porque no voy a hacer barter Y si puedo sacar Un simple lingote Que cueste 10, 12000 mil de plata Pues oye Si los puedo vender Cuando los vaya haciendo En elaboración ¿Por qué no los voy a utilizar? Utilizaré algunos Para consumo propio Pero el resto los vendo Para la gente que hace barter ¿Vale? Porque a lo mejor el tiempo Que os digo Me pongo a cocinar a Elaborar Hacer misiones, subir un personaje, hacer modo historia con alguno de ellos. Ahora estoy con las temporadas. Entonces, no, no me daría la vida para hacer Barter. No me daría el tiempo que juego, el ratillo que juego para hacer Barter. Entonces yo me beneficio. A mí me interesa que la gente hace Barter. Claro, hagan Barter. Porque no les va a dar tiempo, a no ser que tengan los nodos. Con el tiempo no, no, no van, a dar abasto, van a tener que ir al mercado a comprar. ¿Vale? Aunque luego saquen mucha pasta. Pero eso me interesa a mí. Que compren las cositas los que yo, lo que yo pongo a la venta. Bueno, lo habéis visto, ¿no? Carne picada ya me la acabo de ventilar. Y los lingotes se van vendiendo poco a poco, entonces a mí me interesa. Es una manera de. Eh, grindear un ratillo, hago mis cositas que me gustan y si puedo sacar algo de dinero de lo que voy vendiendo, pues de lujo. Para mí de lujo. Para mí de lujo. Tenemos eso, cinco minutos de mascotas. está muy bien. Está muy bien, tío. Cinco minutos de mascotas, fíjate, cinco grupos. Exactamente. Eso es lo que estábamos hablando muchas veces de la y yo. Pues claro. Cinco, cinco grupos. Para cocinar. Para laborar. Para grindear. O sea, sería... Y tendrías dos... Si quieres alquimia. Si quieres profesiones. Recolección. O sea... Tendrías ya cinco grupos. Estaría maravilloso. ¿Qué tal, cura? yo, cura. ¿Cómo estás? Eh, ¿Tienes todo subido a pen, a pen? No. Yo lo tengo todo a dúo. Y tengo que usar esas... Muchas opciones en esa zona. ¿A ti no te baja la vida? No, porque no, no. Pero escucha, en, en el tubala... Chicos, el tubala, eh, imagino que estaréis consiguiendo... Eh, el otro día lo hicimos en directo. Estaréis consiguiendo las piedras... Creo que me han caído alguna, ¿no? Eh, no, aquí no hay ninguna. Vamos a ver. Con las piedras de tri Asegurado al 100%, ¿vale? Vamos a ver. Con las piedras, esperarse que me vaya a una zona Que pueda quedar un momentito Hay unas piedras Las piedras Que te van dando con la recompensa semanal La grindea, te la van Las vas intercambiando, ¿vale? Esperarse Grindeando, aquí te dan piedras y tal Pero, pero, vamos a ver En una zona A ver Ah, vamos a ir donde el... Ya sé dónde voy a ir. Y entonces por lo menos duo... Eh, perdón, tri. Sí que podrías tener todo ya. ¿Vale? En tri sí podrías tener todo. Básicamente, por pocas piedras que tuvieras. Vale. Vamos aquí. Bien. ¿Me dejas o no me dejas? Sí, me dejará. No, cuando vas matando eh, bichos, bichacos, te dan este tipo de piedras. Eh, estas de aquí, que el nombre no me acordaba. La piedra oscura refinada. ¿Vale? Te das cuenta que el, te dan estas, ¿vale? Que es la mena. ¿Vale? Para sacar un arma o un accesorio, ¿vale? Una por un arma. Tu bala normal, base, ¿vale? Por la piedra oscura de estas, como veis. Vale, también puedes sacar... Vaya hombre, ¿qué me están dando? A ver, voy a bajar. Por las menas estas que te dan gridmeando y haciendo las misiones. Vamos a ponerlo aquí. Puedes hacer intercambio y te dan piedras de. Perico los palotes. Entonces, el equipo tri lo puedes sacar. Con esta. Veis que te dan. Los fallos, todo eso, maravilloso, muy bien. Joder, ¿qué me están dando? No. A ver. ¿Qué cojones me está dando? Venga ya. Ya se fue. Vale. que si no me da me saca del, me saca, me saca del menú. Entonces, con estas piedras, que como te digo, veis que por 30 piedras de estas te dan una refinada. Bueno, vale. Pero estas también por las misiones diarias se van a todo este rollo. Bueno. El, las armas y conjuntos de armadura Las puedes sacar a tri con facilidad ¿Vale? Con facilidad Date cuenta que Cuando haces el, el modo historia De la guardiana Aquí hay jaleo porque tengo una obra aquí Cuando haces el modo historia te dan un montón de piedras De... Te dan piedras de estas ¿Vale? De estas, de estas, ¿vale? Las piedras oscuras estas de principiante te dan un montón Quizá tengas dos mil o tres mil 2000 o 3000, tranquilamente. Entonces, tú esas, esas piedras saca armaduras y saca armas y las subes a PEN. Luego vas a fugar. Vas a fugar y todas las armas que tengas de Naru, todas las armas que tengas en Naru, las vas a cambiar por eh, equipo, ya sea armas o armaduras, como veis, en tu bala en PRI. Luego, es si tu bala en PRI, si no me equivoco. Por 20 piedras de estas las subes a dúo. ¿Vale? Y luego por 30 piedras las subes a tri. Total, lo pone ahí, garantizas el 100%. Eh, exactamente, 20 piedras, dúo, 30, tri. ¿Vale? Entonces, a tri las puedes subir con facilidad. ¿Te gasta la durabilidad? Sí. Cuando la durabilidad se reduzca al 100, todo, pues coges estas de aquí, miento, coges estas de aquí, ¿vale? Y sacas 10 armas con 10 piedras y le metes la durabilidad. O sacas 10 armas, o sacas lo que sea, ¿no? O la pieza de conjunto armadura, lo que sea. Y le metes la durabilidad y ya la tendrías en tri seguro. Todo el equipo en tri lo tendríais segurísimo. Todo el equipo en tri eh, armas y armaduras lo tendrías en tri. Ya la dificultad es lo otro, ¿vale? El resto de por lo menos en tri tenerla ahora mismo vosotros en pri o en dúo, me parece que ahora mismo a estas alturas no deberíais de tenerla, deberíais de tener todo en tri. Arma y armadura con lo que acabo de deciros, o sea, así de fácil no es más, o sea, no hay ninguna dificultad y eso te da posibilidad, vamos a meter algo de aquí, de de estar más tranquilo a la hora de grindear, vale. Yo lógicamente como estoy al chat y tal, pues me pongo a, a grindear y tal. Empecé, eh, esas piedras no tiene peso. ¿Qué tal Willow? ¿Cómo estás? Eh, Las piedras, ¿qué te refieres? A las piedras que estoy diciendo yo ahora Nada, no tiene peso Pues nosotros sí Nosotros sí tiene peso Va a ser que sí, nosotros sí tenemos peso uh -huh. Ya que hice esto Pues por eso os digo que... Eh, vale Remoto no, porque no... ¿Cuánto tengo? Nosotros sí, las piedras esas todas tienen peso Ah, no sabía que empecé no tenían ¿Cuánto tenemos? 800, vale eh, Sí, asá y huecos, vale, de momento. Nosotros sí tenemos peso. Sí tenemos peso. En esas piedras sí nos pesan. Todas las de. Todas las venas y todo eso, ¿nos pesan? Ah, pues nosotros sí. Pues qué bien, ¿no? Eso está muy bien. Que no pesen. <laughs> no, le pusieron 0,01. ¿En serio? <laughs> ¡Qué cabrones son! Hombre, a mí es porque consigo muchas piezas de rosar y el escudo pesa 22. <laughs> ¡Qué cabrones! ¡Ah, las de principiantes! Ah, pensé que decían las otras. Ah, las de principiantes. Sí, sí, aquí pesan lo mismo, 0,10. Pero. Eh, pero las otras sí os pesan, ¿no? Las de bala sí. Pues a nosotros nos pesan, joder. Hombre, pero ya os digo que si habéis hecho el modo historia, ya sea. Con el eh, simplificado o tal tendréis 2.000 o 3.000 piedras de estas. Vais a fugar y cada vez que tenéis un, una pieza de arma o armadura a pen que se sube, podéis cambiar por un PRI tu bala. Luego la cambiéis por las armas... Por la... Eh, ahí está. Con las piedras. A Dúo la subes, que te bajará 50 y cuando salves a Tri te bajará del todo. Entonces luego le metes la durabilidad, compras 10 armas con las otras 10 piedras. En vez de la dualidad y ya tendrás todo la, el equipo de armas y armaduras a Tri. Seguro, sí o sí. O sea, no tiene ninguna dificultad. No tiene ninguna dificultad. O sea, vamos a ir a soltar, por cierto. No tiene ninguna dificultad. O sea, lleva, a Tri la tienes que tener. Otra cosa la joyería o cosas así, ¿no? Que digas, oye, pues no me sube o una dificultad, tal. Pero las armas y armaduras, sí. De hecho, yo tengo ahí unos cuantos en PRI para eso, para, para hacer fallos. Si luego al final hago una segunda pieza. Ya veremos. Vamos yendo para allá. A bajar un poco. ¿Lo tenía puesto? Sí. No estoy, no estoy tan lejos. Creo que bajaron a 0,01. Ni idea. Voy a comer. Yo también. Yo me voy despidiendo de vosotros, Está ahorita y veinte apenas que serán. Y a la gente de YouTube, nada, voy a exportar ahora el vídeo para allá y nada. Como os digo, de mañanita estaremos eh, jugando un ratillo, una hora, hora y poco, hablando con la gente por aquí y siempre agradeceros a la gente que se pasa por aquí, gente nueva, gente que va conociendo el canal. Y seguiremos avanzando, veremos a ver lo que va... lo que va viniendo en cuestión de fechas... Si viene a la par con PC, si viene después, sabéis cómo va esto. Esto al final, hombre, venir, va a venir, venir, ¿eh? venir, va a venir. Entonces al final veremos a ver, iremos saliendo. Recordar lo que os dije, que, que se viene, si viene un mantenimiento ya lo comenté y está puesto por ahí en los, típicos, en los sitios de siempre, vale, en la pestaña Comunidad y en el Black Desert New Mantenimiento que, que veremos a ver lo que lo que trae. Aparte de los tipos con los arreglos y eso. Y todo lo que sea beneficios. Que aunque no haga directos por la tarde estos días. Pues bueno, por la mañanita el, el, el vídeo y. Y todo lo que lo que pueda llegar, eh. Puede que mañana por la mañanita. esté otro ratito por aquí, ¿eh? Puede que en las mañanitas me venga por aquí y estemos aquí dándole un poquito. Vamos a. A vaciar eh, El pesaco. Y el... Y la durabilidad y tal, siempre lo pongo por ahí. Vamos a ver. Lo hacemos aquí. Tienda. Fragmentos. Eh, y el de roca. Lo demás son todo. Cositas para... Para mandar. Que todavía faltará estoy de huecos. Bueno, así asa. Vale. Así así Sobre todo es eso que, que me puse el otro día. A, y claro, tenía un montón de piedras y tengo un montón de guantes tubal aquí en, en PRI. Y lo que os dije, nada. El, el, el 13, o sea, mañana, mañana, eh, martes, vendría lo típico, el mantenimiento habitual en NA de 11 de la noche a, a 3 de la madrugada del miércoles. Y nosotros en Europa, lo que yo estoy y muchos de vosotros. Pues vendí el miércoles de 7 a 11. En principio ese es el horario de mantenimiento. Ya os digo que... Ese es el sitio habitual, ¿eh? Y nada. Mando un abracito. Aventureros. Cuidarse. Nos vemos pronto. Adiós. Chao.